Le quiero dar la más cordial bienvenida a Hugo Alvarado. Él es socio fundador de Cubo Estratégico. Estimado Miguel, mucho gusto, muy buenas tardes. Mira, el día de hoy quiero compartir con el auditorio la importancia que es mantener vigente las competencias y habilidades de nuestro personal. Y aquí quiero hacer referencia al doctor Stephen Covey. Él decía que uno de los hábitos es afilar la sierra. Esto es mantenernos actualizados. Me han tocado varios de mis clientes que me han cuestionado acerca de, oye, y ahorita que estamos en este tiempo de crisis, ¿debo seguir capacitando o no a la gente? Y aquí me gustaría simplemente compartirles algunas lecciones aprendidas. La primera es que va a depender mucho del impacto que ha tenido esta situación en su negocio. Ha habido empresas que han tenido que reestructurarse completamente, que reinventarse, otras han tenido que actualizar algunos procesos y otras de plano han tenido que reiniciar casi casi de cero. Entonces, esta pregunta pues va a estar se va a contestar dependiendo mucho de ese impacto que haya tenido en el modelo de negocio. En otras palabras, si por ejemplo hoy tenemos que nuevos procesos, pues obviamente habría que focalizar el esfuerzo en ese tema en particular. Pero, por ejemplo, también hay otras cosas que no hay que dejar de vista. Y voy a poner el ejemplo de las fuerzas de ventas, pues han tenido que ver en la necesidad de poder asesorar a distancia. Entonces, si antes hacían algo ellos de manera presencial, pues hoy hay que precisamente desarrollar las habilidades para hacerlo de manera remota, lo cual puede incluir cuestiones desde el uso de la tecnología hasta cómo cambiar y adaptar su speech, su lenguaje, a cómo hacerlo, por ejemplo, a través de las videoconferencias que tenemos o que son muy populares hoy en día. Entonces, no es que tengamos que decir vamos a parar la capacitación, sino que hay que hacer un tema de manera un poco más estratégico. Si tenemos menos recursos, bueno, pues habría que priorizar, pero siempre con una habilidad de negocio. Y con base en eso, pues nosotros poder definir qué es lo que necesitamos en un corto, en un mediano y en un largo plazo.